Hola chicos, ¿cómo estáis? Uf, a ver, mirad cómo tengo la cama, tío, llena de tropecientas cosas. Es que no puedo, ¿eh? Acabo de llegar, he ido más justo de lo que pensaba y estoy un poco agobiadilla porque no sé ni qué hora es, a ver, y 21, bueno, me da un poco de tiempo de recoger esto. Estoy agobiada porque tengo mucho trabajo y muy pocas ganas. Hoy he ido a inglés, ya tengo un huevazo de cosas que hacer. No sé si empezar por ahí, por inglés o qué. Vamos a hacer hasta las 8, ¿vale? Son 5 pomodoros sin descanso porque quiero ducharme luego. ¿Y qué más? Y quiero hacer también trucos con Winnie. Que llevo ya un montón de días sin hacerlo y no quiero que se le olviden. Y hay que ir estimulando su capacidad de memoria e intelectual. Y nada, pues eso. He ido a devolver lo que tenía que devolver esta mañana. O sea, a ver, he ido haciendo cosas. Tengo aquí la merienda. Me he puesto la misma avena que os enseñé el otro día por stories, que me sobró un poco. Pues me he puesto esa avena, que ahora mismo tiene textura súper. O sea, está fría, está así. Y melón y un poquito de chocolate por encima. Está muy buena la avena así. Quiero mirarme también unas recetas y probarlas porque la mousse estaba buenísima. Y ya tengo tres de recetas como de desayunos súper saludables y rápidos para hacer un vídeo. Y lo mejor es que son cosas que puedes hacer más cantidad y luego literalmente entre semana te cuesta 0 minutos. O sea, el fin de semana te puedes preparar para toda la semana y así luego no tienes, o sea, literalmente te cuesta 0 minutos hacerlo. A ver, un momento que le tengo que decir una cosa a mi madre. Vale, una consulta gestorística. Y tengo que coger el móvil, que no sé, no les hago ni de la bolsa. Porque me ha escrito un chico de clase y será algo importante. Y esto me recuerda a que, bueno, guau, es que yo qué sé. Es que tengo muchas cosas ahora mismo en la cabeza. Voy a empezar por inglés. Voy a hacerlo de inglés. Luego voy a pasar infecciosas, que tengo que pasar una clase que ya tenía pasada, pero me supongo que la tengo mal pasada y la tengo que repasar toda. Un seminario de ayer y una clase de farma que se ha dado hoy que no he podido ir porque me coincide con salud mental. Por lo tanto, no he podido ir. Y no la tengo todavía, entonces esa no la voy ni a poder pasar. Pero yo creo que con inglés y pasar las dos clases va a ser ya suficiente. O sea, no voy a tener más tiempo para hacer nada. Llevo semanas queriendo grabar un reel que todavía no he podido. Hoy dudo que tenga tiempo ni para hacer derma, ni para hacer reuma, ni para hacer nada. Vamos a ver. Calma. Mañana por la mañana no va a haber directo, ni por la tarde, mañana no va a haber. Porque por la mañana tengo clase de 8 a 10, a las 10 me voy al gimnasio y luego tengo clase a las 3 de 3 a 9. Y luego me voy a cenar con Sergi, que es su santo. Y el viernes, a ver. El viernes por la mañana creo que solo tengo que ir al gimnasio. Por lo tanto, es posible que después del gimnasio por la mañana
el viernes puedo hacer directo. Y luego por la tarde tengo clase de 2 a 6. Y luego me voy a Zaragoza, así que nada. A ver, comprobemos que no tenga también clase de... No. De salud mental no tengo. Caótica. La clase de inglés muy bien, por cierto. Ha ido... Siempre que voy de blanco me veis más oscura, tío. Si fuese así, me veis más clara. Se oscurece, pero bueno. En fin. Han hackeado Twitch. Mi contraseña de Twitch es tope, tope complicada, ¿eh? Lunes y martes haré directo. Sábado y domingo no, porque estoy en Zaragoza. Tal vez el domingo cuando llegue por la tarde hago. Un momento. Lo problema es que yo no lo puedo pagar desde la cuenta personal, porque no te captas tarjeta aquella cuenta. Solo lo puedo pagar desde la cuenta de negocios de GSM. O pago en la cuenta de negocios y me fai la autotransferencia yo desde la nueva cuenta personal a la del negocios. En fin. Movidas, chicos, movidas. No seáis autónomos. Son pilares, yo no tengo puente, yo el lunes tengo clase. Y por más pilares que sean, tengo que estudiar un huevo. Tengo que avanzar un huevo. En fin. He decidido dejar de ver Jaguar. Jaguar. Creo que no la voy a ver más. Me he visto 3 episodios. Tal vez le doy una oportunidad más, pero me crea tensión. Me pone tensa. Y como la miro justo antes de ir a dormir, no me gusta ponerme tensa justo antes de ir a dormir. Has notado el cambio de calidad. Qué fuerte. Me alegro, es buena señal que se note el cambio de calidad. Por cierto, alguien ha preguntado cuál es el vídeo de este viernes. El vídeo del viernes es ¿qué hay en mi bolso? Guau. Se me acaba de ocurrir otra receta. Que flipas. Para un momento, ¿eh? Que lo apunto. Es que necesito apuntarlo todo. Tenía el mismo vídeo hecho 2 veces. Vaya, apuntado 2 veces. Un segundín, ¿eh?
Vale. Estoy agobiada. Cuando tengo muchas micro tareas, me agobio. No es que me agobio, es que me inquieto. Tenemos que empezar. 5 pomodoros. Yo empiezo los exámenes el día 12. Por lo tanto, por ahí habrá intensivos. Abro temporizador y vamos allá, ¿vale, chicos? 5 pomodoros, ahora lo arreglaré, lo de los pomodoros. Venga, mucho ánimo.
Gracias.
Gracias.
Bueno, amigos, me he puesto las pilas y me queda solo un ejercicio de inglés. Ahora bien, el último ejercicio de inglés que he hecho ha sido una bazofia. Literalmente he fallado todo. No tenía ni idea de ninguna palabra. Bueno, da igual. Igual. Me da mucha rabia porque yo de inglés sé mucho. Siempre he sido de las que mejor habla de clase. Aunque hay gente con muchísima experiencia, más mayores, profesores de inglés incluso. Pero es que cuando me dicen que hable formal, no sé. No sé, no sé por qué. No sé. Y no me gusta y me salen como. Me salen cosas informales. Y no sé hablar formal en inglés. En fin. Y básicamente lo que nos. De lo que nos examinan es sobre todo de eso, de ser capaces de tener la formalidad suficiente. ¿Cómo estamos? Yo ahora voy a acabar esto de inglés, ya me quito una cosa de encima y luego poco a poco seguiré con infecciosas. Yo me veo capaz de acabar todo lo que tengo que acabar de infecciosas, teniendo en cuenta que la clase de hoy no la puedo pasar porque no la tengo, entonces sí. Eso significa que mañana me quedará las clases de la mañana por pasar, la clase de la tarde por pasar, la clase que llevo retrasada por pasar y ya luego me podré poner a estudiar el resto de cosas, pero no voy mal. Parece que sí, me da sensación de que sí, pero objetivamente no voy mal. No voy mal, parecen muchas cosas, pero no voy mal, voy chill. Yo también estoy agotada, ¿eh? Además me toca para cenar una porquería. Bueno, tortilla a la francesa. Pero yo quería tortilla de patata. Los días como hoy hace frío. Estoy chof. Me va a venir la regala en cualquier momento. Una tortillita de patata me entraba muy bien. ¿Alguien ha visto Dune? Yo no la he visto, pero la quiero ver. Tengo muchas ganas. Iba a ir al cine, pero al final como que no salió el plan y no fuimos. Pero quería. Quería verla. Rivera dijo que era la leche, ¿no? Y ahora tengo como más hambre. Tengo como hambre de salado. Tengo como hambre de fuet. Yo creo que es porque como voy mucho al gimnasio, esto es una cosa fisiológica que pasa, ¿eh? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos un poquito bajos de sodio, ¿vale? Cuando estamos un poco deshidratados, nos entra mucha sed y nos entra. Hambre de sal. Hambre de salado. Cuando vamos mucho al gimnasio o estamos como forzando nuestros músculos a crecer, nos entra como hambre de carne. No sé si alguna vez habéis sentido la necesidad de hambre de una comida concreta, pero os hablo en serio, no me apetece fuet, no me apetece, es que tengo hambre de carne, ¿sabéis? Tengo hambre de masticar carne y comer carne. Suena muy mal esto. Si hay algún vegetariano aquí, suena súper súper carnívoro, súper asesina. Pero, por ejemplo, a veces tenemos hambre de dulce porque pues estamos bajitos de glucosa. Exacto, siento que me pide el cuerpo proteína. Yo ahora mismo tengo hambre de carne, pero ya que estamos, tengo antojo de fuet. Hambre de sushi me suele entrar. Ya habías despertado ahora a mí el antojo de sushi. Uf, es que iría a la nevera a coger fuet no que se ha acabado, pero longaniza de Pallés, a cogérmela toda y ahora mismo me la comería toda a mordiscos, ¿eh? Hombre de sushi. Bueno, me voy a buscar algo de comer y seguimos, ¿vale? ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo!
¿Qué carne encuentro?
Hace mucho rato que se ha acabado. Chicos. Espero que no. Ya han pasado los 5 minutos. Vale, pues venga, perdón, ¿eh? Es que justo ha venido mi padre. Estaba abajo y he ido a saludarle. Venga, empezamos.
Bueno, a ver, cosas. Primero, ni siquiera he quitado esto. Bueno, da igual, me he dado cuenta de que ya no puedo hacer nada más de infecciosas porque he pasado a limpio el seminario, que es lo único que podía pasar, y ahora me queda pendiente por pasar el tema de micro de ITUS 1, el tema de farma que se ha dado hoy, y luego ya tengo que estudiar derma, estudiar reuma, estudiar infecciosas, hacer un test del Sakai, o sea, de la plataforma virtual de derma, y ya está. Problema, que no puedo pasar ni infecciosas ITU ni infecciosas farma, pero el resto sí que puedo hacerlo, así que os voy a dejar que votéis y elijáis qué es lo que voy a hacer. Yo sé lo que debería hacer. Sé lo que debería hacer. Pero os voy a dejar elegir. Y lo que votéis, haré. ¿Qué hago? Estos dos pomodoros. ¿Qué hago ahora? Opción 1. Infecciosas. O sea, ya es como estudiar, leerme los apuntes. Dermatología o reumatología, que es autoinmunes. Venga. Voten, señores. Decidme qué hago. Sé lo que tengo que hacer y sé lo que quiero hacer. Y son dos opciones diferentes. ¿Va a venir Sergio algún día a estudiar? Pues no lo sé. Yo espero que sí, algún día. Ahora, como está de prácticas, pues no puede. Que por cierto, hoy ha estado en urgencias pediátricas y ha salido encantado. Ha salido súper contento, súper encantado, diciéndome, Dios, esto es la leche. Le gusta mucho urgencias. Mucho urgencias. Le gusta mucho, mucho. Sea pediátrica, sea lo que sea. Todo lo que es urgencias le encanta. Todo para él. Yo no lo quiero. Parece que me toca hacer derma. Vaya, sabéis, ahora ya como muchos habéis votado, lo voy a decir. La que debo hacer es infecciosas. Y la que quiero hacer es reuma. O sea que habéis votado la única que ni quiero hacer, ni tengo que hacer, la que tiene menos créditos. En fin, la vida es caprichosa. ¿Va bien el limpiador de CeraVe? Pues va sorprendentemente bien. Yo ahora que estoy todo el día en la uni con mascarilla, me va muy bien. Nos alegramos por el pan, Sergi. Pues ¿para qué la pones? Es verdad. Pero oye, había un 33% de probabilidades que saliese justo la única que no quiero hacer y que no tengo que hacer. Y justo ha salido esa. Ay, qué joderse. El problema de derma es que me parece. Voy a hacer derma, porque vosotros lo habéis mandado. Pero tengo que mirar a ver si tengo apuntes a limpio. Que por cierto, le voy a enviar rapidísimo un WhatsApp a Sergi para que me los envíe. Ay, en fin. Por cierto, como sé que no está aquí, os lo digo. Como mañana es su santo, le he comprado una funda para el móvil porque se va a comprar un móvil nuevo y un protector de pantalla. A ver, un detallito que para el santo. Yo tengo dos santos y no me han, ni me han felicitado a lo largo de mi vida. Pero en su casa lo celebran y entonces le he cogido eso. No sé si me lo pasará. Bueno, si me lo pasa me pongo con derma. Si no, mientras no me lo pasa, me pongo con infecciosas, que es lo segundo más votado. ¿Qué opinas de derma? Está bien, es muy interesante. Me parece una especialidad muy diferente a las demás. O sea, una asignatura, especialidad. Como otorrino o oftalmo, que son como súper diferentes. Todo es diferente. Bueno, otorrino es más normal, pero oftalmo es súper diferente. ¡Ánimo, ánimo, ánimo!
Bueno, vamos allá.
No me matéis, porque Sergi no me ha pasado derma y me he puesto con infecciosas. Porque es lo que menos quiero hacer, pero lo que más tengo que hacer. Vamos a ser honestos. Llevo 80 páginas de apuntes, teniendo en cuenta que me quedan por pasar... Bueno, me queda por pasar una clase, porque otra es pasarla, pero ya la tengo pasada. Algo raro. Pero solo me queda una clase que son 10 páginas más. O sea, 90 páginas. Tengo 90 páginas. Uf. Ya hay ahí material, ¿eh? De las demás asignaturas, los apuntes que tengo de momento son 15 páginas. Porque Sergi tampoco los ha... O sea, nos han dado bastante más material, pero no lo tengo. Porque Sergi no me lo ha pasado. ¿Sabéis qué? Ayer... Le hicimos a Winnie pompas.
Menuda real mierda he hecho. Pues le hicimos pompas. Alucino. ¿Qué me pasa, tío? No tengo ni fuerza para soplar. Se quedó ahí. Ah, no, pensaba que esto era una bola sin explotar. No creo que haya mucha discriminación hacia la gente tatuada, la verdad. Yo he visto muchos tatuados y trabajan igual que los demás. Mañana no, pero el viernes es posible que por la mañana haga. Perdón, el viernes por la mañana es posible. Y luego tal vez el domingo por la tarde, y luego tal vez el lunes, y tal vez el martes. Ni siquiera sé qué clases tengo el lunes. A ver. Una hora suelta y una hora. ¿Quién no va a ir a la segunda hora? Por lo tanto, tengo una hora de clase. Por lo tanto, va a haber, bueno, no sé si, bueno, seguro que hay directo, pero tal vez también aprovecho para hacer algo con los de la clase. Puedo hacer las dos cosas. No puedo, ¿ves? Es que infecciosos es un aburrimiento. Yo no tengo puente. Empiezo exámenes el 12 de noviembre. No es que, Lucía, la verdad es que los primeros años me gustaron, a nivel académico me gustaron mucho. Me parecen súper necesarios y te ayudan mucho luego a entender la patología. ¿Puedes explicar cómo de repente has empezado a volver a tomar el contacto con tu clase? A ver, yo empecé cuando grabé el vídeo de no hice amigos en la universidad. En ese momento fue plena pandemia, pleno lockdown. Y en ese momento yo, pese a estar en lockdown, me sentía bastante cercana al grupillo de la clase. ¿Qué pasó? Que obviamente el lockdown no hicimos. Ese verano nos fuimos todos de vacaciones a Peñíscola, a mi piso. Estuvimos súper bien, pero luego dejamos de hablar en verano y cuando empezó el curso, aunque sí que me esforcé por quedar varias veces, como no podía quedar mucho, pues las veces que quedaba estaba como. Como que no me enteraba de las cosas que decían, porque como no podía quedar mucho, porque ellos estaban como todos juntos, había mucha gente, yo con COVID volví a mi casa, estaba mi familia, bueno, que yo no iba mucho, entonces me perdía las cosas y luego cada vez que iba me sentía como fuera de contexto yo. Y al final pues como que iba menos, no pude, me volví a sentir como muy desamparada. Pero este año que se puede, he hecho el esfuerzo de ir el primer día que fui a quedar con ellos, literalmente lloré en el coche antes de subir, espero que no haya nadie del grupo aquí. Lloré en el coche antes de subir de lo nerviosa, estaba atacada de nervios. Voy a parar el temporizador un momento, que esto es importante. O sea, es importante porque sé que muchos estáis en la misma situación o lo habéis estado y creo que es importante, pues eso, mi testimonio porque he pasado por lo mismo. Pues eso, estaba muy atacada, muy nerviosa. A último momento estábamos aparcados debajo de la casa de los que íbamos a ir a cenar y Sergi me dijo, nos vamos, si quieres nos vamos, no tenemos ninguna obligación de estar aquí. Pero yo sabía que tenía que obligarme, porque aunque algo dentro de mí me decía que no quería y que no iba a estar bien, también algo dentro de mí me decía que tenía, al menos tenía que intentarlo, para luego ya decir, vale, no funciona, me siento mal, o ojo, ¿no? Sabía, estaba obligada a intentarlo. Estaba obligada a intentarlo. Entonces, como estaba obligada a intentarlo, me esperé ahí un rato, me sequé las lágrimas y subí. Y cuando subí, pues al principio estuve bastante mal, como bastante out. Uy, qué borroso. Vale, estaba bastante como apartada en un sofá, hablaban ellos de sus cosas, yo no sabía ni cómo introducirme en la conversación, me daba como la sensación de que cualquier cosa que yo iba a decir iba a ser ignorada o iba a ser estúpida o
no sé, como que no me iban a tener en consideración y que iba a estar mal y me iba a sentir mal por decir algo. Bueno, pues típica un poco de ansiedad social, ¿sabéis? Bueno, como que tenía mucho miedo a ser juzgada, a ser tal. Y además me pone como, no es que me ponga nerviosa, porque yo sé que ellos como que a veces me hablan del canal pa, como para empezar conversación conmigo, pero a mí me sienta mal porque me da como vergüenza y yo quiero que me hablen por otras cosas, no por el canal. Pero bueno, esto es como al principio para romper el hielo. Total, que al final de la noche me acabé riendo un montón, casi quedo con una para ir al gimnasio el día siguiente, bueno, como que me conseguí soltar un poquito, pero sin ser yo misma, ¿no? Porque obviamente, pues para tener la confianza para ser yo misma, necesité mucho más. Necesito más. Pero bueno, me he seguido, como estuve bien y me callé la boca a mí misma de decir, pues mira, te lo has pasado bien, me seguí forzando un poquito, por querer hacer cosas con ellos, por ir a hacer cosas con ellos, me lo seguía pasando muy bien, nos fuimos juntos de casa rural el otro día, me lo pasé muy bien y ahora mismo os puedo decir que me siento muy a gusto con ellos. Creo que no. Sí, es que me siento muy a gusto y me siento como en confianza y que formo parte de algo. Me están entrando hasta ganas de llorar porque de verdad que lo he pasado muy mal con esto. O sea, sentirte totalmente fuera de lugar constantemente, sentir que no perteneces a nada, a ningún grupo, no tener ni un amigo a quien contarle tus mierdas, de verdad que es muy duro, ¿eh? Y ahora mismo estoy tan contenta de sentir que formo parte de algo, ¿sabéis? Es que tengo ganas. Y yo soy una persona o sea, me cuesta mucho, pero os juro que ahora mismo, si ahora mismo, y yo siempre como que buscaba excusas de, es que mañana tengo que madrugar mucho, es que no sé qué, al principio de este curso también les decía, es que no quiero venir a cenar porque mañana tengo que madrugar mucho, no sé qué. Pero ahora mismo, si ahora mismo, a las 8, me dicen, nos vamos a cenar, yo voy, ¿eh? O sea, esta semana como que he tenido ganas de como hacer más cosas con ellos, de quedar con ellos más y estar todo el día con ellos, porque estoy a gusto, no sé, estoy a gusto, tío, de verdad. Y quiero que sepáis una cosa, porque lo que a mí siempre en el fondo me ha dicho que esta gente, la gente con la que voy, vale la pena, es, y esto sí que, joder, fue pre-COVID, ¿vale? Creo que fue la cena de los exámenes finales, o sea, era. No, o incluso antes, la cena de los parciales de tercero de medicina, ¿vale? Pre-COVID. Era noviembre, finales de noviembre. Había una cena a la que me obligué a ir porque siempre estas cosas me sentía como obligada a ir porque iba toda la clase, porque Sergi quería ir y tenía que ir. En ese momento yo estaba en un momento personal súper malo, pero súper malo, por diferentes razones, ¿vale? Había una cosa, como una medio patología que tenía que me preocupaba muchísimo. Estaba tan estresada que literal llevaba como 4 meses sin la regla, la cual cosa solo me estresaba aún más, porque obviamente si a ver, os estoy contando cosas como muy íntimas, ¿eh? Pero por si alguna vez os pasa, si te estresas mucho puede dejarte de venir la regla. Pero yo, claro, estudiando medicina sabía que si me dejaba de venir la regla era una cosa muy chunga. O sea, estaba muy estresada. Pues eso, y no tener la regla todavía me estresaba más porque sabía que estaba muy mal como para no tener la regla, entonces como que era peor, ¿no? Un feedback positivo ahí muy intenso. Total, en esa cena yo me senté en la mesa, en una punta, obviamente, para socializar lo menos posible. Estaba literalmente muy mal, muy mal, que no sé ni cómo saqué las fuerzas para ir allí. Y incluso de esa cena me tuve que ir a mitad, o sea, a mitad cena me fui, porque no podía, no estaba bien, estaba muy nerviosa, solo tenía ganas de llorar, me sentía muy incómoda y me acabé yendo. Pero aunque me fui, no se me va a olvidar en la vida que dos chicas del grupo en el que estoy,
Sentí que se estaban preocupando tanto. La tenía una delante y otra allá, ¿no? Porque una estaba en la punta, la que estaba justo delante mío, que yo estaba en la punta, y la otra que estaba delante de Sergi, que Sergi estaba a mi lado. Pues sentí como que se estaban esforzando tanto porque yo estuviese bien y pensaba, tío, no me conoces, o sea, no me conoces de nada, soy una persona rara desde fuera porque, claro, no he hablado casi con nadie, intento venir a vuestros planes, pero como que me aíslo, como que no entendía, ¿sabes? Pero sentí como tanto calor y tanto esfuerzo por su parte de esfuerzo, pues eso, de sentí que les importaba que yo estuviese cómoda ahí. Y aunque me fui, tío, me fui como con la sensación de, tío, no tenían por qué haber hecho esto, pero, y aunque no me conocen de nada, parece que les importa lo más mínimo como para haberse preocupado de que yo estuviese bien en la cena, ¿sabéis? Entonces fue como, fue algo pues que no se me ha olvidado y por eso yo con este grupo, tío, pues como que siempre he sabido que he querido estar y estar bien, ¿sabéis? Entonces, pues nada, eso. Study with me. Estoy haciendo Study with me. ¿Hasta qué hora? Hasta un pomodoro más. Y luego me voy a la ducha y a cenar. Y me has cortado todo el rollo, que estoy con la lagrimilla, tía. Ah, vale, perdón. Joder. Vuélvete a poner En sentir. fin. Que ha sido un proceso duro, ¿eh? Que esta gente con la que voy es muy maja y me siento muy a gusto. El otro día te lo dije a ti. Que me siento bien. Y de todas las mierdas se sale, tío. O sea, toda mierda en la que estéis es temporal. Y hay que querer salir de las mierdas. Hay que querer salir de las mierdas. A veces creemos que queremos, pero no estamos convencidos de que queremos. Y hay que querer de verdad. Y cuando quieres de verdad salir de las mierdas, sales. ¿Cuál es el problema? Que yo me he puesto a hacer amigos cuando me quedan literalmente 2 años de carrera. Y luego nos vamos a ir a tomar por culo todos. Hablando súper mal. Pero me siento bien ahora. Y eso es lo que importa. Así que después de todo este tostonazo, vamos a hacer el último pomodoro. De verdad que me he emocionado contando esto porque como que conté la parte mala, ¿no? La parte de todo lo mal que lo pasé, pero no la buena. Y tengo muchas ganas de hacer un montón de planes con ellos, de hacer mil cosas. Cuantos más planes salgan con ellos, mejor. En noviembre a ver si nos volvemos a ir de casa rural. No sé, de verdad, ¿eh? Que estoy muy a gusto y muy bien y me cuentan sus cosas. Y eso me hace tener ganas de contarles mis cosas. Y la diferencia con los otros años en los que me acercaba más a ellos era que sí, estaba allí, pero no me contaban sus cosas, ni yo a ellos. Entonces éramos como compañeros que quedábamos, pero no éramos amigos. Pero este año sí siento que me cuentan cosas y confían en mí, y yo les cuento cosas y me siento incluida. Vamos a, venga, vamos a seguir.
Bueno, se acabó. Ha sido duro, pero me he acabado de mirar todo el tema de micro. Y me queda, del bloque 1, me queda el de introducción a la prevención y control de enfermedades infecciosas, que son 5 páginas de epidemiología. Y en cuanto acabe este, que obviamente esto ya lo haré mañana, estamos hablando, empezaré el bloque 2, que es todo lo de... Todo lo de gastrointestinal, infecciones gastrointestinales, diarreas, todo eso. Pero bueno, me lo dejo para mañana. A ver, el bloque 1, ni tan mal. Ni tan mal. Y ya está. Estoy un poco, o sea, no rayada, pero... Jope, esperaba haber podido pasar a limpio todas las cosas, pero como no... Tengo apuntes, no tengo cómo pasarlo, pues no puedo. Pero bueno, no pasa nada, porque sé que este finde en Zaragoza voy a poder aprovechar y sé que la semana que viene, el lunes, el martes y tal, voy a poder aprovechar también mucho, aunque esta semana ha sido, no sé por qué, tío, ha sido muy de locos y no he podido aprovechar mucho. Pero bueno, espero, la verdad es que espero que os haya servido todo lo que os he contado antes en plan personal. Porque yo no sé, cada uno de vosotros, las cosas por las que estáis pasando, pero me imagino que todos, todo el mundo pasa por cosas constantemente que no son fáciles. Entonces, desde aquí, me siento en la obligación de deciros que antes de pensar, por ejemplo, imaginad las personas que me veían a mí en clase, ¿no? Antes de pensar... Esa es una marginada, es que qué hace, es que se autoaísla, es que si suelta estos comentarios normal que no tenga amigos, es que no sé qué. Antes de soltar estos comentarios o incluso de pensar cosas así, pensad que cada uno está pasando por cosas, que cada uno se toma las cosas de una forma y que no somos nadie porque no tenemos ni idea de nada, ¿vale? Entonces, pues eso, que es muy importante. Respetar a todo el mundo y no sacar conclusiones precipitadas de la vida de los demás, cuando no tenemos ni idea. Yo me esfuerzo mucho en ello y espero que vosotros, pues poco a poco también. Exacto. De las mierdas se sale tarde o temprano, a veces parecen infinitas, pero se sale. Y... Hay que querer salir y hay que esforzarse y hay que querer luchar por las cosas. Y hay que ir poco a poco también. Y tampoco exigirnos más de lo que nos toca, pero sí saber hasta qué punto podemos autodemandarnos. Con esto y un bizcocho, me voy a la ducha, a cenar una tortillita, a dormir, que mañana tengo clase de 8 a 10. Luego tengo gimnasio, luego tengo que pasear a los perros y luego tengo muchas más clases hasta las 9 de la noche. Mañana va a ser un día duro, muy duro. Así que nada, me voy a ir ya. Buenas noches, chicos.